Y el secretario del Agua, Humberto Cholango, oficializó la entrega del Plan Maestro de Agua Potable, así como la segunda fase de alcantarillado para el Cantón Portobelo. La obra contó con el financiamiento del Banco de Desarrollo del Ecuador, que desembolsó más de 7 millones de dólares. Con una inversión de 8.3 millones de dólares, se hizo el lanzamiento oficial del Plan Maestro de Agua Potable de la ciudad de Portobelo, así como la segunda fase del sistema de alcantarillado pluvial. Paulina López, alcaldesa del cantón, indicó que la captación de agua ya cumplió su vida útil. Esta tubería ya llevaba más de 30 años de construido, entonces cumplió su vida útil. Este presupuesto lo conseguimos gracias a las gestiones con los diferentes ministros y al gobierno central. Esta obra tiene una proyección de durabilidad hasta el 2053 y beneficiará hasta 17.048 habitantes. 75% de subsidio que va a beneficiar, que va a mejorar la calidad del agua. Porque con agua de calidad, con agua segura, podemos fomentar empleo. Son dos etapas del proyecto que se encuentran en el proceso de licitación, según explicó el director de planificación del GAD de Portobelo. El Plan Maestro de Agua Potable alcanzará el 100% de la ciudad de Portobelo, construyendo una nueva captación, un nuevo desarenador. Habrá 9.1 kilómetros de conducción, se repotenciará la planta de tratamiento existente, actualmente tratamos 50 litros por segundo, vamos a tratar ahora 80.5 litros por segundo, la adecuación de todos los tanques de reserva y todas las estaciones de bombeo. Además de este cantón, el proyecto beneficiará a los sectores de Jesús del Gran Poder, Quebradas del Blanco y Aguas Calientes. En El Oro se ha invertido cerca de 22 millones de dólares en este tipo de proyectos.